el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Para nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Sacude la cabeza y métete al pogo. El rock y metal ecuatoriano suenan en Aleación Maestra. True.
Hey, 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 muy buenas noches, muy buenas noches. Comenzamos una transmisión más de Aleación Maestra este domingo 11 de agosto del 2019, finalizando el feriado por el primer grito de la independencia. Ayer hubo ya el feriado, pues bueno, no sé qué tan independientes seamos, pero en tal caso se festeja este tipo de cosas acá en este país. Bueno, quien les saluda, como siempre, como todos los domingos, esta vez totalmente solitario porque no hay ni Melanie ni Osvaldo, pero igual les saludamos a la distancia. Su amigo, su brother, su servidor de siempre, Daniel Castellanos. Esto es Aleación Maestra Radio, como todos los domingos desde hace 6 años, el programa 251 esta noche. Tenemos casa llena, tenemos a los integrantes del movimiento Alterground, algunos músicos, panas, personas que se desempeñan en este mundo de la música, del movimiento independiente, así que queremos saludar con ellos. Primero con Beto, que es el más conocido. ¿Cómo está, amigo Beto de la banda Reductor Sónico? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué dice, Daniel? Chévere, hermano. Gracias por habernos invitado. Y la acogida, sobre todo, ¿no? Es la que te escribí, de Juan, respondiste, me diste una apertura aquí en tu espacio. Y nada, estamos aquí para contar un poquito lo que es el Alterground, que ya conoce mucha gente, y lo que se viene también en este mes y el siguiente. Bacán, bacán, chévere. Y con los panas también, pues, queremos saludar, por favor, su nombre y la posición y en la que ustedes juegan dentro del campo de Alterground. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Madera, soy el baterista de la banda de Un Tal Juan. Ah, ya, qué bacán. Y pues saludos a toda esa gente que se está uniendo a la Aleación Maestra, parte de las bandas fundadoras del movimiento Alterground, y aquí, como siempre, poniendo el pecho a las balas. Bacán, chévere. Juanito, ¿y usted? Hola, Daniel, gracias por este espacio. Como siempre, panas. Soy José Solá, baterista de la banda Malplan. Me parece espectacular que hayan estos espacios como para difundir lo que nos gusta y poder hacer más música. Así que, hola a todos, igual allá en redes sociales. Bacán. Sí, está ahí un poco de gente, está conectándose. Únanse, por favor, a toda la gente, que esto es por y para ustedes. Y usted sí es conocido, pero no creo su nombre. Bueno, yo soy Carlos Aguilera Tamayo. Yo soy el guitarrista y vocalista de la banda Malplan. Ya. Sí, y queremos agradecerte por la apertura, la colite. Es súper chévere que existan estos espacios justamente para dar a conocer lo que es el movimiento musical ecuatoriano de todos los géneros y de todas las bandas. Bacán. Entonces, es un gusto siempre para nosotros tener aquí a los músicos, productores, gestores culturales, periodistas, porque este programa está justamente diseñado para eso, para ser una plataforma. Por algo nos llamamos medio de comunicación. Estamos en la mitad. Somos el enlace directamente entre la comunidad y el artista. La única forma en la que el artista, el gestor cultural, pueda exponer su trabajo es a través de los medios de comunicación. Actualmente, ahí con las redes sociales, pues se hace mucho más fácil, pero la existencia de medios, de espacios de online como este, como Aleación Maestra, pues fortalecen esta gestión del apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano. Amigos, cuéntenos. Vamos de una con la información. Cualquiera, el micrófono son libres y la gente está ávida de escuchar la información acerca de lo que se viene con Alterground para este mes y para el próximo. ¿Qué nomás se viene? Hablen. A ver, Daniel, bueno, te cuento. El 23 de agosto, ya 2 semanas, ¿no? Faltan más o menos. Se viene el South and Sound, que es un evento también organizado por el Alterground, donde estamos varias bandas. Ahí te está indicando la entradita, mucha gente ya ha visto ya el afiche también en las redes, en las páginas de las bandas. Vamos a contar con varias bandas, en realidad casi la mayoría de bandas son bandas que fueron fundadoras del movimiento, y un par de bandas más que se han integrado este último tiempo para apoyar a lo que es este proyecto, ¿no? Que estamos queriendo que salga cada vez con más fuerza. Lo bueno es que mucha gente ya nos conoce, ya oye, ya sabe. Y ahora nos vamos para el sur. O sea, se nos dio la oportunidad de... ¿A dónde se van al sur? De tocar en un lugar que se llama el Red Dragon. Ya.
la lengua se traba. Pero nos dieron el chance de tocar allá y bueno, pues vamos a mostrar toda la música de las bandas y todo lo que es el movimiento underground por allá. A ver qué tal nos va, a ver si abrimos un poquito de canchita por el sur también. Entonces, qué bacán. Eso es bueno. Qué bacán. Y a ver, entonces vamos a ponerles aquí la información porque aquí tenemos las imágenes del concierto. Vamos primero con el Showdown Sound. Ese es el primer concierto que se viene. Listo, aquí les ponemos la imagen. Vean, primera cosa que quiero felicitarles, ya lo hice tras cámaras, pero realmente la imagen, el diseño, la parte gráfica que ustedes imponen y que ustedes muestran en sus eventos es realmente espectacular. Unos diseños, pero de lujo. Entonces, esperamos a la gente que también le esté gustando esto de aquí, de los diseños. Y aquí tenemos el cartel del South and Sound, que ya nos contaba un poco de información nuestro amigo Beto. En aquel concierto que será el sábado 23 viernes 23 de agosto, perdón, sí, en el Red Dragon Bar, estarán Nonmind, Reductor Sónico, Litio, Faraday, dice. Faraday, Untel Juan y Mal Plan. Ah, completo. Bacán, bacán, una bestia. Entonces, hoy tenemos bastante música de las bandas que están aquí. Y queremos también por el momento saludar a la gente que está en el Facebook conectada. Vamos a saludar uno por uno. Saludamos a Litio, saludamos a Marcel Dapamina del colectivo del proyecto Misanthropy Alliance Tour, a Luis Fernando Cuisana Valencia, bacán brother, muchas gracias al Cuy, famoso ahí personaje de acá de San Carlos, Andrés Alejandro Mesa. Eres vocalista de Untel Juan, ¿no es cierto? El vocalista de Untel Juan, exactamente. De Untel Juan, bacán, Andresín. Carlos Aguilera Tamayo, yeah. Soy yo. Ah, usted. Bacán, ah, ya. Se autosaluda. Litio, buena vibra, dice, bacán, chévere, panas, muchas gracias. El Bufón también nos está escuchando, él es de la banda. Litio, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí. No me acordaba. A la Cachita Cárdenas también está en sintonía. Walter Gordillo Pana, muchas gracias por estar en sintonía. Manu López, bacán. Saludos, bros. Claro, por supuesto. Y saludos para Primate, el bajista de la banda Parca. También tenemos música tenemos bastante metal extremo esta noche para equilibrar un poco la fuerza y para no perder la costumbre del metal extremo. También tenemos para Gaby Garrido, que dice Cuchifly, dice. Eso. Ajá, de la Cuchifly. Para Christian Drum Worm, es el baterista de Solus Deris, que está en sintonía. La Mela Peralta también está en sintonía a la distancia. Sería bueno que vengas para acá, para que me acoles de aquí en entrevista, pero bueno, todo bien. Fabiancito también está unido a la transmisión. Y Leidiana Zambrano, muy bien, felicidades, dice. Ah, ya. Estamos entre familia aquí, entre panas, pero bien. Esa es la onda que manejamos aquí en Aleación Maestra. Ustedes ya conocen, ya lo saben, amigos. Y pues volvemos a las cámaras. Ahí estamos otra vez en escena. Esta ha sido la primera parte de Aleación Maestra. Son las 19:20. Y ahora vamos con un estreno. O vamos con música del colectivo Underground. A ver, entonces, pero vamos a hacer una cosa. Vamos primero con música, porque no tenemos preparado algunas cosas de Underground, pero estaba por escoger. Entonces vamos con algo de la banda manabita que se llama Voluntades. Saludamos a José Luis Rodríguez, que nos cruzó este material, y aquí ustedes tienen el tema que se llama Geometría Sagrada. Estás en Aleación Maestra, ya volvemos con el rock alternativo. We'll be right back.
Hey, hey. Volvemos al aire. Lo que ustedes escucharon era el tema y pudieron observar es el excelente trabajo de la banda Manavita Voluntades. Saludos a José Luis Rodríguez, que nos envió, se contactó con el programa y pues nos envió el material de esta excelente banda. En el futuro estaremos gestionando una entrevista aquí en el programa, como ya ustedes conocen. Estamos esta noche con la gente del movimiento Alter Ground. Estamos ya preparando música de las bandas. Tenemos listo el tema Poder de la banda Reductor Sónico. Cuéntenos usted, por favor, de qué habla esta canción y más o menos qué ha sido de la banda, por cierto, de Reductor Sónico. Cuéntenos las actualidades, las novedades. Bueno, actualícenos en el chisme, por favor. Esta canción, esta es antigua ya, pues hace tiempos. Habla un poco de... del poder, pues de lo que dice el tema, ¿no? O sea, de la gente que llega al poder y todo lo que te emboba el estar en esos puestos, ¿no? Y comienzas a hacer cosas que no debes y todo. Entonces la canción trata un poco de ese sentido, ¿no? Eso es creada en esa época donde el Ecuador estaba en una de esas crisis malditas del 2000 y todo eso. Entonces el tema pegó justo para esa fecha. Y en este momento, bueno, como banda estamos ya acabando la preproducción del disco. Creo que la otra semana ya entramos a grabar en realidad al estudio, lo que sería ya el disco de la banda. Así que estamos en ese proceso y en ese punto también no dejamos de participar en esto del Alter Ground, apoyando, claro. Y siempre, o sea, si no nos movemos, pues no hay cómo, claro. Hay que estar ahí haciendo. Esa es la única forma, la autogestión, pero a máximo nivel, o sea, hay que trabajar constantemente aquí. La banda Un Tal Juan también es una agrupación de las que están, se podría decir, pioneras en esto de aquí de la parte alternativa. Entonces, y tú también es nuevo baterista, ¿no es cierto? Así es, sí. Cuéntanos, por favor, Juanito. El último que llegó, pero Juanito. Estamos ahí, ahorita estamos trabajando en nuestro segundo EP, estamos ya en etapa de producción. Es interesante porque ha sido un tiempo en el cual hemos tenido que dividir responsabilidades entre lo que es el tema de grabar, el tema de seguir adelante, de seguir cogiendo horas de vuelo en escenarios. El seguir al pendiente de lo que de no hacer que se pierda la música, y obviamente también el tema de nuestros trabajos, nuestras familias, que es difícil la vida del músico, claro. Entonces estamos ahorita, yo creo que esperamos en unos 2-3 meses como máximo tener ya nuestro nuevo EP, uh-huh. Que se llama Without Pollution. Y pues esperamos pronto venir con el disco a entregártelo en las manos. Bacán. ¿Cómo ustedes afrontaron la salida de Gabo? Porque había salido de la banda, según sí, tengo entendido. Sí, la verdad es que siempre es difícil, ¿no? Claro. Es muy difícil porque una banda es más como una familia, más o menos, ¿no? Y pues siempre te queda un espacio. Entonces, obviamente, Gabo fue muy importante en el desarrollo del proyecto de Un Tal Juan, pero como proyecto debe seguir y hemos estado frenteándolo con los miembros que han quedado de la alineación original, y pues ahora hemos como que tratado de amalgamarnos ahí un poquito y seguir con la misma línea y con la misma fuerza de siempre. Bacán. ¿Quién es el nuevo guitarrista de la banda? José Luis es el que está frenteando con la guitarra. Okay. Sí. Pasó a uno ya listo. Exactamente, nos quedamos como un power trio. Ah, bacán, pero ahí es mucho más comprometida la cosa, ¿no es cierto? Totalmente. Claro, si son menos personas, más trabajo para cada uno en Exactamente. Caso. Exactamente, sí, sí. José, de la banda Malplan. Sí. También, baterista. Sí, correcto. Banda Malplan es nueva, ¿no es cierto? Sí, sí, de hecho. Cuéntenos, por favor. Claro, mira, primero les mando igual un saludo a los chicos de la banda, de Malplan, a Jacob y Juan Fernando que nos están viendo. En realidad, Juan Fernando nos buscó por Facebook en una página donde están algunas personas que buscan tocar. Le contactó a Carlos y Juan Fernando comenzamos a reclutar guitarristas. Fueron algunas personas, no nos convencieron mucho hasta que Carlos dijo: yo tengo un pana que es una bestia y quiere hacer música, entonces. Nombre. Jacob. Jacob Cueva. Jacob Cueva. Bacán. El Jacob. Ah, ya. Bacán.
y comenzamos a hacer covers, música de la cual nos sentimos identificados, que es un género más, digamos, rock alternativo noventero. Nos encanta el rock en todas sus aristas, pero nos sentimos cómodos ahí. Y nada, comenzamos a ensayar. Carlos es una persona que en realidad admiro mucho porque es muy apasionado en lo que hace. ¿Es bajista, no, Carlos? No, guitarrista. Y vocalista. Y tiene unos temas propios con los cuales también los estamos ahorita desarrollando. Ya. Qué bacán. Y cuéntanos cómo ha sido la experiencia. ¿Esta banda tiene un año de formación? Se formó en abril. O sea, menos de 6 meses. Hace un poquito. Paquete, como dicen en Sábado Gigante. Claro. Ya, qué bacán. Qué loco. Sí. O sea, ya. Esto es... ¿Ya han tenido conciertos? Sí, ya tuvimos una ya. Bestia. ¿Qué tal? Una bestia. Bacán. Qué bacán. Del PIB. Estuvo chévere. La primera presentación que tuvimos fue en... ¿Cómo se llamaba ese lugar? Fue una colaboración para Lucky, para una Lucky, organización de los Rescate Animal. Sí, por, una Inca Burger. En el Inca Burger de la Gaspar de Villarroel. Sí. Ahí fue en colaboración para Lucky por esto de lo que les envenenaron a los perritos. Qué bestia, ¿no? Gente enferma, gente. Sí. Perdón, gente de mierda, ya se me fue la mala palabra. Sí. Bien, este espacio tiene. Pero sí, y entonces. Cosas que no son claro, necesarias. Y tuvimos una buena acogida, estuvo muy chévere. Creo que nos unió como bandas, full. Claro. Y vamos ahí, ahorita ya el 23 de agosto, esperando ya el concierto, ya para darle con todo ahí. Pilas con la información que estamos soltando acerca de este, del concierto del South and Sound. Porque tenemos para ustedes, amigos oyentes, entraditas de regalo. Tenemos una entradita de regalo que está aquí justo en mis manos. No se le puede ver bien. Ahí está. Voy a sacarme un poquito la cámara para que la vean. Vean, ahí está. Belleza. Lindo diseño, carajo. Sí, bonito. Entonces, la dinámica para que ustedes puedan acceder a la oportunidad de ganarse esta entrada al concierto South and Sound es decirnos la fecha del evento y cuántas bandas van. No el nombre de las bandas, el número de las bandas y qué fecha es, nada más, sencillo, dos datitos, respuestas cortas para que ustedes puedan aprovechar y inscribirse para este concierto del South and Sound. Ahora sí, vamos con música, tenemos listo el tema Poder de la banda Reductor Sónico y estás en Aleación Maestra, estamos con el colectivo Alterground y ya venimos con más rock alternativo, son las 19 horas con 33 minutos. Ya volvemos. Para que no sigan las inquietudes, el gobierno va a tener que informar de qué se trata cada uno de esos conceptos y hacia dónde va el país. Alguna vez, no cambia nada.
es natural, es tu necesidad.
Lo que ustedes pudieron observar es el lyric video del tema Brahman de esta banda Litio. Es otra de las agrupaciones que estará presente en el concierto South and Sound. Repetimos, tenemos una entradita para ustedes, amigos oyentes. Solo tienen que decirnos qué fecha es el concierto y cuántas bandas estarán en escena. Facilito, ya pusimos en la primera canción de Reductor Sónico, pusimos ahí el afiche para que ustedes puedan ver. Y perdón, ya. Entonces, eso, amigos. Estamos con la gente del movimiento Alterground, enterándonos de y de las bandas también, pues, conociendo algo de la actualidad de estas agrupaciones. Y pues, ¿qué más tenemos para...? ¿Tienen también preparado el concierto del Alcoustic? ¿Tenemos alguna información sobre eso? Bueno, sí. Todavía no hemos lanzado oficialmente el evento. Creo que en esta semana que viene... Ya ¿puedo poner la imagen? Se va a lanzar, sí, claro, sí, sí, más bien si nos ayudas primicia a compartir, está bien, sería la primicia en realidad ahora. Este es el afiche del evento Alcoustic, que esto va a ser un concierto acústico, supongo, del movimiento Alterground, ¿cierto? Es un concierto acústico con varias bandas del movimiento y tenemos una banda invitada que en realidad es como la más conocida, ¿no? Es mucha gente los conoce, Dragon de Zodiac. Entonces, ellos con muy buena predisposición aceptaron participar de este evento, nos aceptaron la invitación y pues el cartel se llenó, estuvimos ahí, estamos todavía conversando, viendo cosas, las cosas, cómo hacer el escenario y todo, o sea, es un trabajo un poquito fuerte también, pero está saliendo todo bien. Esto es el 14 de septiembre en la aldea. Y las entradas igual van a salir a la venta ya en la próxima semana. Va a haber puntos de venta también donde pueden conseguir las entradas. Y va a ser un show en realidad, creo que de todos los que hemos hecho con Alterground, uno de los que en realidad se ha puesto un poquito más de trabajo por el hecho más de ser un evento acústico, ¿no? Y nada más, Juanito, algo... Bueno, creo que una de las cosas que tenemos que tomar en consideración para este concierto fue que quisimos darle un giro a los carteles que normalmente hacemos. Bueno, en realidad creo que la base del Alterground es el hecho de que nosotros queremos darle un espacio a las bandas de rock alternativo para que puedan mostrar su material y obviamente que tengan un buen escenario, que tengan un buen sonido, claro, que tengan un afiche chévere, y por eso es que le metemos harta cabeza siempre para sacar como que lo mejor y para darles la mejor chance para todas las bandas. Y pues escogimos esta vez llamar a bandas nuevas. Entonces tuvimos algunas bandas a las cuales agradecemos públicamente por haber mandado su trabajo y por el interés en ser parte del Alterground. Entonces ahorita estamos ya en la etapa final, ya yo creo que hasta el día de mañana ya lanzaremos a las bandas que quedaron como que preseleccionadas para ver quién puede llegar a ser la banda que va a abrir el Alcoustic. Y es como que es un incentivo. Obviamente también las consideraremos para futuros conciertos del Alterground, y obviamente al resto de bandas que también nos mandaron su material. Son bandas que tienen unas propuestas muy interesantes y son bandas que las vamos a tener en cuenta para los próximos conciertos que tenemos, porque obviamente no es que sea un concurso, sino que es para nosotros una forma de ganar más proyectos que obviamente después iremos poniéndolos en escena con el resto de las bandas que forman parte del movimiento Alterground. Una pregunta para todos. ¿Qué tan complicado es gestionar la música alternativa en un país en el cual están bastante sesgadas los estilos musicales? Porque aquí siempre se pelean, ¿no? Eres muy true, que yo escucho solo death metal, y yo soy blackero, y yo soy thrasher, y yo soy solo heavy, y que... por ahí, por allá. Entonces, ¿qué tan complicado es meterse en esta lucha de gestionar la música alternativa para todos? Opinión general. Bueno, en mi opinión, yo creo que siempre va a haber eso de que hay grupos muy segmentados, ¿no? De que o muy metaleros o muy groncheros o muy chicheros, por decirlo así. Pero
por ejemplo, en Maplan tenemos el guitarrista Jacob Cueva, que es un guitarrista metalero a lo bestia, ¿ya? Y lo está haciendo a lo alternativo ahorita. Entonces es algo, sí se puede unir entre dos, entre varios géneros para hacer música o para estar en festivales o cosas así. Esa es mi opinión, yo creo que sí se puede unir. Beto. O sea, a ver, no es fácil. Nosotros como movimiento alternativo, y la idea que fue siempre al crear y al llamar a las bandas a participar en este proyecto, era el hecho de que la gente que hacíamos rock alternativo no teníamos espacio. O sea, había metal, había, como él dice, chicha, había todo, menos un espacio para el rock alternativo. Hace muchos años se intentó hacer ciertas cosas, pero en realidad nada se consolidó tanto. Entonces la idea fue esa, y sobre todo el hecho de que nosotros tampoco queremos como enfocarnos tanto en el hecho de buscar solo bandas alternativas, ¿no? Porque por ejemplo ahora Draco and the Zodiac no es tan alternativo, pero puede colaborar con lo que estamos haciendo. Entonces es el hecho de abarcar un poco más el panorama musical, ¿no?, que hay. Y si algún momento tenemos que hacer algún proyecto con bandas un poco más fuertes o con un poco más, yo que sé, un poco de pop o algo, estamos abiertos. O sea, nosotros tampoco vamos a hacer como segmentar y decir, no, es que solo las bandas que hacen esto con esto y nada más. Yeah. Es un poquito más de mente abierta. Sí. Obviamente escogiendo siempre algo que tenga un poco de contexto con lo que hacemos, claro, ¿no? Porque tampoco nos vamos a ir muy al extremo de mezclar, pero estamos abiertos a las propuestas. Entonces, creo que sobre todo tener un poco la mente abierta abre un montón de campo para conocer un montón de gente, un montón de bandas, de proyectos, de, como dijo Juanito, la convocatoria que se hizo por el Acoustic nos hizo ver que hay bandas que hacen un trabajo súper bueno y en diferentes estilos, o sea, entonces la música es así, y si nos cerramos a eso nos volvemos también herméticos y no crece, pues el movimiento no crece, la música de aquí no crece, y eso no es lo que queremos nosotros acá. José, ¿alguna palabra? Bueno, yo pienso, y es lo que conversábamos con los chicos de esa vez que nos reunimos, que hay un target de personas de más o menos nuestra edad que le encanta ese género de alternativo, que yo personalmente lo veía cuando estaba en el colegio, cuando, por ejemplo, me acuerdo clarito que alguna vez fui al colegio de Eloy el Faro, y vi un concierto de alternativa donde tocaban Nirvana, Guns, Metallica, Pearl Jam, y para mí era como que wow, era lo que estaba de moda. Tiempo después comenzamos a ver un montón de bandas que tocaban mucho más del heavy metal, mucho con lo que tú decías, black metal, death metal, pero no hay ahora ese espacio para ese tipo de música. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que conversábamos, de que es un desafío, pero pienso que es una excelente oportunidad, porque hay un montón de gente que le gustaría ver esto en vivo y un buen producto musical. Sí. Así que eso, les esperamos, una invitación a todos ustedes para el South and South. Ajá. ¿No? Para que puedan acompañarnos y que pues y es el ya lo van. Juanito, una palabra acerca de ya dijiste también tú lo que pasó con el Acoustic, pero por favor cuéntanos algo de la... Bueno, básicamente yo creo que algo que tenemos en común trasheros, punkeros, metaleros, salseros, reggaetoneros. Se dice trashers, no trasheros. Ay, sí. Los trasheros. Wow, acabo de aprender. Los trasheros. Bueno, todas las bandas, todos los géneros, todas las corrientes musicales actualmente, creo que todos tenemos algo en común, que es el hecho de que hacer música aquí en este país es dificilísimo. O sea, encontrar un lugar que te pueda abrir las puertas, encontrar un buen sonido, encontrar un buen backline, encontrar gente incluso que coja y diga, sí, me gusta tu propuesta, me gusta este concierto y voy a ir y voy a pagar $2, $3, $5, es totalmente difícil. Claro. Y aquí el mensaje a la conciencia es, vayan, acoliten. Yo sé que a veces es peligroso salir, yo sé que a veces da un poco de pereza, pero detrás de los conciertos que nosotros organizamos y que todos los
las bandas que están y los gestores culturales que están haciendo festivales y conciertos, tocadas, etcétera, detrás de toda esa gente hay muchísima plata invertida, muchísimo claro. tiempo invertido. Hay bandas que están día y noche rompiéndose las manos y los instrumentos y la cabeza para tener material de calidad. Bolsillo. Y el bolsillo, obviamente. Y pues lo importante es que la escena crezca, pero para que la escena crezca la gente tiene que apoyar. Uh-huh. Y para que sí. la gente y para que hayan más conciertos, no solamente los conciertos grandes de las bandas internacionales que quieren venir, que todo el mundo demanda, sino que también para que hayan más bandas nacionales que vayan creciendo y que vayan agarrando experiencia, es que tienen que ir a los conciertos y para eso estamos aquí, ¿no? Claro, es el típico y el mensaje de siempre que emitimos aquí en Aleación Maestra, es el pedido, y ni siquiera ya es como que un grito de auxilio, ¿no? Porque no debe ser considerado como tal, sino es simplemente una respuesta lógica. Es decir, el esfuerzo que nosotros hacemos aquí como medios de comunicación, el esfuerzo que hacen las bandas al producir, al generar el trabajo, debe ser correspondido por la audiencia. Deben asistir al concierto. Actualmente yo estoy leyendo un libro que se llama Charlas del Rock, saludos para mi amigo Pablo Rodríguez, bonito. Excelente trabajo. Y en este libro pues se relatan las historias, como los orígenes de cómo 14 personajes del rock ecuatoriano hicieron su historia, justamente su trayectoria en el rock ecuatoriano, en el metal. Entonces, y una de las preguntas que siempre están constantemente en el relato de Pablo en su libro es lo de la gratuidad. ¿Ustedes cómo piensan que ha perjudicado o ha influido la gratuidad de los conciertos grandes que se hacían en este país y que no se hacen actualmente en el desarrollo o en la producción de los eventos pequeños? Como es una pregunta complicada, pero pues sí es complicado en realidad, porque yo creo que es como que una cosa como que en dos vías, ¿no? Por un lado, la gratuidad le ha servido a muchas bandas, por ejemplo, para mostrar su propuesta musical. Claro. Pero por otro lado, ya le malacostumbraste al público. Exactamente. Y la gente ya quiere todo gratuito y ya no te pone, ya no quiere meterse en la mano en el bolsillo para sacarte $2-3 para, increíble, ¿no? para ir a un concierto, que a final de cuentas son $2-3 que claro, se van, loco. En cualquier cosa. Y ¿no? se gastan en combo de bielas, loco. O sea, claro. un combo de bielas cuesta $7, pana. $6-7 dólares. Yo pienso que hay que romper un paradigma nada más. Uh-huh. Es demostrar a la gente que hay un producto excelente. Yo veo bandas ecuatorianas, a los chicos, que hay un producto que es increíble. Uh-huh. Y verlo en vivo es un desborde de mucho más energía incluso, como para poder disfrutarlo, y por $2-3, como ustedes dicen, que me puedo gastar en una cajetilla de tabacos o una biela o lo que sea, pues a disfrutar de la música. Claro, esa es la lógica. Igual, como siempre, el pedido que le hacemos a la gente: compren la mercadería, asistan puntualmente a los conciertos, quédense hasta el final, apoyen a todas las bandas, porque tomen en cuenta que, por ejemplo, justo de lo que decíamos de los conciertos grandes, vienen en el mes, ya próximamente, se vienen 3 bandas enormes, bandas con una trayectoria increíble. Scorpions tiene como 40 años de trayectoria, Slipknot tiene creo que unos 15 o 20 años de trayectoria, y ¿cuál más? Slayer, ¿no? Slayer tiene 30 y algo más años de trayectoria. Entonces, en estos 3 conciertos, si tú gastas la general, creo que está a unos $40-50, estamos hablando de unos $150 facilito en la entrada general para estos 3 conciertos. Si tú gastas, eres capaz de gastar $150 en las entradas generales, no, yo no entiendo, yo no le veo el por qué tú no puedes gastar $3 en la entrada de este concierto del ¿cómo se llama? Del Soul and Sound, y todos los eventos que se hacen a nivel nacional, de todo tipo, en todas las gamas del metal. Black, Dead, Trash, hay un montón de conciertos en este mismo valor, $5, $3, $4, y la gente es como estar rogándoles. Entonces, pilas a la gente, esa es labor también de ustedes, corresponder el esfuerzo que hacemos, que hacen las bandas y las productoras de conciertos. Es mal acostumbrarles, porque por ejemplo, justo estaba viendo un Dale. Post que habían puesto la banda Luzbel. Ajá. Se había cancelado el concierto porque habían vendido 50 entradas. Algo así, vi que era el concierto el 10 de agosto. Ok. Habían vendido 50 entradas, hermano. O sea, y costaba creo que $20.
Sí, o sea, y me parece que era la despedida de Dead Weiser, creo que es, no estoy muy seguro. Sí, me parece que sí. Sí, algo así es. Entonces, como vos dices, ¿no? Te gastas, y no solo 50, 40, sino hay gente que se gasta $200 en una entrada VIP. No pueden gastar $3 para ir a ver a un grupo. Y lamentablemente, el otro día también estaba leyendo un análisis de esto de acá, que, digamos, la diferencia que hay entre la forma de hacer conciertos, digamos, en Chile, en Argentina, en Brasil y acá. Que, por ejemplo, aquí se subdividen las localidades, ¿no? En 3, 4, 5, 6, incluso veces más de precios, ¿no? Entonces la gente dice, ¿cuál compro? ¿La de 90, la de 100 o la de 110? O tal vez la de 120. Entonces vos dices, o sea, brother. Claro. Y cuando, por ejemplo, ya en Chile, hay dos localidades. Entonces la gente que paga la entrada más barata es la gente que llena la parte de abajo. La gente que va justo a sacarse la madre en el mosh. La gente que no le importa ver un poco incómoda el concierto, que no le importa esperar 4 o 5 horas y más en el parada o de pie en el concierto, en espera para el concierto. Y los que están sentaditos, que están a los lados, en la preferencia, incluso en la parte de atrás, en las partes más alejadas del escenario, son los que simplemente pagan más la entrada para ver tranquilos, porque tienen la oportunidad de comprarse una cerveza, unos nachos, unos canguiles, lo que sea, y poder disfrutar el show de su artista favorito sentadito sin que nadie te golpee. Entonces, pero lamentablemente esa no es nuestra realidad. Acá siempre el productor, y esa es la parte negativa de hacer conciertos grandes, que los productores quieren de todas formas recuperar la inversión y cobrando entradas carísimas para que la gente vaya al frente. Y en cambio dejan toda la parte del medio vacía, y eso ha pasado con un montón de artistas. No sé si ustedes estuvieron en el concierto de Judas Priest en noviembre del año pasado, octubre del año pasado, fueron creo que unas 5,000 personas en el Rumiñahui. 1,000 estuvieron adelante, 4,000 estamos en atrás. Y en la parte del medio era un vacío descomunal, cosa que el Rob Halford decía, and the people from the front, de la gente del fondo, así decía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace la mano toda la gente, acá estamos, chiquititos. Entonces, o sea, es bien densa la cosa, es bien densa. Entonces, pero, y yo creo que la verdad, la única forma es que la gente asista a los conciertos. Sí, o sea, y es crear una escena también, ¿no? O sea, sobre el feedback. Sobre todo, la escena del metal tiene ya su gente. Mm. Que bien o mal hacen un concierto y la gente sí les va. Pues nosotros estamos recién abriendo un espacio y un camino para que la gente nos conozca. Y no nos ha ido tan mal, pero el trabajo es fuerte y hay que hacerlo fuerte. Y por eso, chuta, es un agradecimiento total a ustedes que nos abren espacios, porque justo conversamos acá con José. Estábamos buscando espacios para diciembre, hacer algún tipo de cosas, y no cierran las puertas. No cierran las puertas, no se puede. Entonces, de una te dicen, no hay chance. No hay. No voy a decir en dónde, porque obviamente, bueno. Pero, no, pues, o sea, no funciona así. Te abren el espacio para otro tipo de música y cualquier tipo, pero para lo que uno quiere. Qué difícil que es de encontrar. Y sobre todo nosotros buscamos espacios para hacer eventos chéveres, o sea, que salgan bien, en lugares bonitos, para que gente pueda ir. Pero como no nos abren los espacios, nos toca buscar espacios alternos donde podamos tratar de hacer lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, la escena siempre se va a mantener en ese espacio, porque en realidad las partes donde podemos hacer buenos eventos no nos dan oportunidad, ¿no? Pero ahí estaremos luchando claro, y sacando adelante las cosas, o sea, no hay otra forma. Y abriendo el espacio para que el Alter Ground salga adelante. Así mismo toca. Quiero saludar a la gente que está en sintonía en este momento. Quiero saludar a Andrés Suárez, bajista de la banda Huesos Rotos, con quien tuve el gusto de tocar el viernes en el Domo con mi banda Genocida. También saludamos a Mauro Ludeña, bajista de Genocida, bacán, brother. Felipe Ogás, saludos, brother, bacán, qué bacán, chévere. A Felipe Ogás, no baje el mouse. David Alejandro Muñoz, también saludos. Cristian Romero, él es Manzanita, él es baterista de With Bloods. Y había una banda, ¿cómo este de aquí es? Ah, me acuerdo la banda que tenía este man del Cristian. David Barros, también compañero del trabajo, chévere, brother, por estar en sintonía. Verónica Muso dice, jajaja, ja, ja, ¿quién sería el diseñador? Saludos, Carlitos, pone. Hablando de justo de lo que comentamos de los diseños que son bacanes. Ah, los diseños son del Daniel Vega. Daniel Vega, por si acaso, para darle su reconocimiento. 09. En realidad, o sea,
todos los diseños son hechos por él, desde el principio del logo del Alteground hasta lo último que estamos haciendo, así que cualquier contacto ya saben. Bacán. Saludos para Gaby Zambrano, que también estuvimos ahí en el concierto del Domo, para Esteban Pazmiño, para Santiago Grijalva, saludos Alteground, dice, para el Hammerhead. Para... Saludos Van Steel. Saludos al Santi Van de Van Steel. Pues buena claro, banda, buena él banda. También ya forma parte del Alteground y él va a estar en el Acoustic, el Van Steel, así que... Chévere, bacán. Hammerhead es del Gors Gors, dice, saludos Daniel, a los tiempos, brothers. Sí, a los tiempos, ingrato, a los tiempos que te asomas. José Luis Rodríguez también, y Saga Andrade, saludos de parte de Voluntades de Manta, dice. Ha sido de Manta, ¿no? Yo dije Manaví, pero bueno, es lo mismo. Sí, buena banda, sonó súper bien. También para Beto Rock, saludos desde el Carmen, Manaví, dice, ve, bacán. Elisa Cajas también está en sintonía. Mauro Ludeña también está, comenta algo más. El Hammerhead dice, es verdad, Daniel, hacen muchas localidades, de 2 hasta 3 máximo. Juan Fernando Chávez, es bien compleja... Dice, Juan Fernando Chávez nos dice, es bien compleja la realidad nacional de la música. Creo que nuestra parte como bandas debe ser entregar música de alta calidad al público. Al micrófono. Y también Malplan dice, saludos mis reyes. Jacob Cueva, el guitarrista de la banda. Jacob Cueva, claro. Saludos compadres, dice. Y el Gors se ríe al final, jaja, dice. Bien, bacano. Vamos con musiquita, señores. Está muy hablado esto de acá. Sí, sí, sí. Está muy seco. Estamos secos. Ya les voy a traer agüita. Agua loca. Oigan, son las 20 horas. Estamos ya como que en la parte final de la entrevista. Se viene al final de. Ahorita vamos con un poco de la banda Un Tal Juan y el tema El Blues. Esto de aquí, por favor, cuéntenos de esto de aquí de Sofar Quito. Bueno, Sofar es una plataforma internacional que hace conciertos de tipo acústico, tipo conciertos pequeños, conciertos secretos que les llaman ellos, uh-huh. Y pues nos invitaron, tuvimos una experiencia muy interesante porque era un público totalmente distinto al que, al justo a lo que estábamos conversando, ¿no? Porque era un público más indie, más juvenil, y pues les gustó nuestra propuesta, fue una experiencia muy interesante. Y pues el blues es una canción que la compusimos como la respuesta a la canción de La Maleta de la Negra Brunner, que le mando un saludo, gran amiga. Y pues él está ahí, esperamos, es una de las canciones que viene en el nuevo EP que vamos a sacar. Y pues nada, disfrútenla. Ya. Listo, entonces suena El Blues con la banda Un Tal Juan. Cansados y otros labios
Control al revés.
no queremos despertar. Existe la realidad. Una copa más para nunca olvidar. La soledad no existe, solo hay que volar. Solo hay que tocar. La soledad no existe, solo hay que volar. La soledad no existe, solo hay que tocar. Bueno, bueno, volvemos a Aleación Maestra. Tenemos que hacer un corte abrupto de la canción, perdón, porque lo que ustedes escuchaban, cuéntanos, Carlitos, ¿qué era lo que escuchábamos? Esa canción se llama La Soledad No Existe, es un tema que lo compuse hace aproximadamente 6 meses y lo estamos ya grabando con Mal Plan, en Buen Plan. Ya estamos preparando música propia para el concierto del 23, para otros próximos conciertos también. Y bueno, la canción, el tema principal es lo que uno vive en la juventud, ¿no? La soledad no existe siempre y cuando puedas volar. La sobriedad no existe siempre que puedas volar, digamos. Simón, entonces ya, es una canción que evoca esos momentos de la juventud de uno, ¿no? Claro. Ya, bacán. Oigan, yo tengo un saludo espectacular que tengo que hacerle en este momento al señor Germán G. Calle. Él es el dueño, productor, gestor de Ciudad Cero allá en Nueva York. Y él nos envía un comentario increíble. Justo en el momento que sonaba la canción de Un Tal Juan, dice: ¿cómo se llama esta banda? Disculpen, me pone. Genial la música. Ya le pongo, brother, mil gracias, millón gracias, porque se llama Un Tal Juan, orgullosamente ecuatoriana. Entonces, esto... Sí, bacán, bacán, chévere. Bacán, bacán. Bravo, bravo. Bravo, Un Tal Juan. Sí, esto es el Alto el Ground, señores. Esto es música alternativa, rock alternativo. Como todo lo que se hace musicalmente acá en Ecuador es autogestión. Así que esto es el trabajo de las bandas. Nos encanta que la gente comente a favor y pues comparta y difunda, igual que nosotros, todo este trabajo que lo hacemos acá desde hace 6 años en Aleación Maestra. También saludos para Grecia Paspuesán, que se acaba de unir. Tuve el gusto de conocerla el día viernes en el concierto del Domo. Belles. Ahí nada más me quedo. Ya, entonces, sí. Belleza. Dice, Germán nos agradece. Germán, gracias por la mención, muchachos. Es un gusto, es un honor que haya los oyentes que tenemos en Aleación Maestra. Qué bacán que es hacer este programa de radio. Vamos con la parte extrema, porque ahorita ya se viene metal que teníamos preparado para este programa. Y pues, quiero anunciar una cosa aquí, porque tenemos un poco de eventos justamente para cambiar los decibeles que tenemos aquí en Aleación Maestra. Les voy a comentar algo de la feria Verano Consciente, que se la está realizando en estos meses en la sede de la Haya Uma, ubicada en la UAP, Guipúzcoa y Cádiz. Esto queda en la Floresta. Esta semana tienen algunas actividades que comienzan el miércoles 14 y se hace la Expo del Arte Electrónico Reciclado. El jueves 15 de agosto hay un taller de gestión ambiental en casa. El viernes 16 de agosto hay un taller de compostaje en interiores y exteriores.
el sábado 17 hay un taller de personalización de ropa y de títeres, y el domingo 18 cerramos las actividades en esta feria con el taller vacacional de clown y malabares. Entonces eso, una invitación a ustedes para el concierto que tengan del South and South, del South and Sound. Tenemos una entrada pilas. Sí, invítles. Hasta. A ver, a toda la gente que nos sigue y a la que no conoce mucho el movimiento, les pedimos que vayan a la página, vean la propuesta de las bandas, vean todo lo que estamos ofreciéndoles. E invitarles el 23 de agosto, ya lo dije, ¿no? Ya hice el... spoiler, ya. El 23, viernes 23, desde las 7 de la noche en el Red Dragon. Se queda en la Napo y... A ver... Veamos... Dice en la Napo E2 124 y Alamor. Ya. O sea, no está ni tan lejos ni tan... cerca. Allá. O sea, está como en el centro sur un poquito nada más. Entonces no se puede... Tampoco es que se van a ir muy lejos. Y nada, super bandas, vamos a estar ahí tocando con un muy buen sonido, un lugar bonito... Y nada más que invitarles, la entrada cuesta $3. Bacán. Que sí, en realidad es súper económico. Es casi nada. Y apoyen a la escena, apoyen a las bandas locales, no solamente a las de movimiento, sino apoyen a todos los movimientos que están tratando de salir y sobresalir en la ciudad, ¿no? Bacán. Nada más de eso, invitarles. Un gusto haber estado aquí, Daniel. ¿Qué te quiere decir? Aguanta, no, rato, pero ya va a poner musiquita ahí. Ahorita vamos con la parte pesada de la ciudad. Dale, dale. No, aquí estamos en la agenda de eventos. Acá Juanito también. Sí. Por favor, Jair, haga la invitación. Chicos, él tiene su propio micrófono. Sí. ¿Dónde salió? Bueno, cordialmente invitados, ya saben, el South and Sound, que es el 23. También al Altcustic, que va a ser en la aldea el 14 de septiembre. Y vayan, vamos a tener muchísimas sorpresas, muchos invitados. Un formato totalmente distinto y una experiencia totalmente enriquecedora para el alma. vayan, no sé, les prometemos que va a ser un showzazo. Sí, sí. Los dos. Sí. Todas las bandas van a entregar todo lo que tienen. Ponemos una última vez para pilas con el sorteo. Estamos regalando esta entrada del concierto del South and Sound. Solo tienen que decirnos la fecha. Ya lo dijeron otra vez los muchachos de aquí, ¿no? Y el número de bandas. Así que pilas. Lo vamos a poner vamos a poner una vez más durante 3 segundos el afiche del concierto South and Sound para que puedan ganarse la entrada a este magnífico evento. Ahí está. 1, 2, 3. Se acabó. Volvemos con la cámara. Y ahí está, ya se acabó la promoción. Ahora seguimos con la agenda de eventos, de conciertos que se vienen, y vamos con el anuncio de este brutal concierto que es el Exterminio Gutural. Esto se va a realizar en Guayaquil un día después del concierto del 23. Ustedes tienen rock alternativo en Quito el viernes 23 y en Guayaquil tienen metal extremo, el Exterminio Gutural el 24 de agosto. En escena se presentan Ente y Parca, presentando sus nuevos discos, Nacido Muerto de Ente y Obscena Agonía de Parca. Junto a ellos, este es un brutal concierto, también se va Seeds of Disease y Septicemia de Guayaquil. Esto será en el Kruger Bar, en la Panamá y Roca, esto es en el centro de la ciudad del inmenso Guayas, por apenas $10. Ojo, ¿no? Es un poquito más caro, pero la gente es la que tiene que responder ante el esfuerzo de los productores. Y en este momento vamos con el lyric video de la banda Ente y el tema Nacido Muerto. Estás en Aleación Maestra, se viene a la parte del metal extremo, pilas ahí.
familia recibió entre lágrimas la resolución de la justicia, que condenó a 13 años de cárcel a Carlos Cordero, el hombre que le arrebató la vida al joven operador de radio. Celda adentro y le pedí un vaso de agua. En el momento en que él me lo iba a dar, yo lo cogí y le dije: arrodíllate ahí. ¿Para quién trabajas? ¿A quién encubres? ¿A quién encubriste? ¿Cuántos fueron los que andaban matando contigo? Y él me dijo que nadie. Entonces me dijo que lo perdone. Entonces le dije: ah, tú pides perdón. Y cuando tú te pidieron perdón, esas mujeres indefensas las perdonaste. Entonces yo le dije: un insecto como tú, una rata como tú, no puede existir aquí. Por lo tanto, en este momento te vas a morir. De ahí lo cogí, le metí 3 puñaladas, luego le quise sacar la cabeza, pero no me cortó más el arma. Y ya cuando lo terminé de matar, cogí la oreja y se la arranqué, esa oreja la tengo yo. Sueño con piso es
partidos de muertos eternos. Volvemos al aire, ustedes escuchaban una tripleta de metal extremo. Comenzamos con Ente, el tema Nacido Muerto, en segunda instancia sonó Parca con el tema Pena de Muerte. Este es un tema dedicado a la memoria de Andrés Viracocha, con testimonios bastante fuertes, tanto al principio como al final. Al final se escucha la voz o el testimonio de quién asesinó al señor Daniel Camargo, se llamaba, ¿no? Sí, Daniel Camargo Barbosa, sí, violador infame en este país. ¿Qué más? Y en la última canción que sonó fue de Nictofilia, el tema se llamaba Enriqueta Martí, que según tengo entendido y me explicaron los muchachos de Nictofilia, es una, ¿cómo se llama? Una proxeneta, así, bueno, todo bien, es bueno conocer. les quiero comentar una cosa chévere, que el día viernes estuvimos en el domo con la banda Genocida. Estrenamos un concierto en el cual estrenamos a nuestro nuevo bajista, el señor Mauro Ludeña. Saludos a la distancia, brother, y un agradecimiento infinito por el esfuerzo que pusiste. Se aprendió 8 canciones en 2 semanas, entonces bien, arrecho el pana, le metió muchas ganas y tocamos súper bien ese concierto. Agradecimiento también a la gente del domo, a los Huesos Rotos que nos invitaron al concierto, y también agradecimiento a Luis Verde Soto, que es el antiguo bajista de la banda Genocida, que a quien le deseamos suerte en su recuperación, ya que tiene una lesión en la mano derecha. Eso. Contarles también de parte de Genocida, aquí el baterista, que tocamos y que sacamos ya los audios oficiales de la banda, gracias a Andrés Utreras y a Plutera Records, en donde grabamos, y les quiero invitar a escuchar el tema Desalmado. Esto es de Genocida, de mí para ustedes. Son las 20 horas con 34 minutos, ya volvemos, estás en Aleación Maestra. Desalmado. We'll be right back.
Eso era Genocida. Para todos y todas ustedes, amigos oyentes y televidentes de Aleación Maestra, les hago un último acuerdo. Este programa se emite todos los domingos a partir de las 7 de la noche a través del Facebook Live. Nos puedes buscar ahí mismo en el Facebook, acolítenos con ese like, con esa manito arriba, para que podamos seguir con este apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano. Aquí es un espacio abierto porque hacemos todo, metal extremo y, como hoy, rock alternativo. No nos hacemos ningún problema. Esa es la finalidad, el objetivo principal de cualquier medio de comunicación, difundir, que ser el enlace entre la comunidad y el artista. Entonces, para nosotros siempre es un gusto tener aquí a las bandas, a los músicos que nos traen sus propuestas y su trabajo y sus proyectos. Entonces, amigos, Juanito, José, Beto, Carlitos, muchas gracias por venir al norte del infierno. Y bacano, todos vecinos. Todos son vecinos, creo, por acá. Sí. Yo nomás, yo vengo de lejos. Ah, sí, usted sí viene de ni tan al sur. Tan lejos, sí. La basílica. De aquí más lejos. La basílica alta. Ya, bacano. Sí. Hago, por favor, una mención de su sala de ensayo. Ah, bueno, gracias Daniel por darme el chance acá. Sí, pues de Redson Sala de Ensayo, cuando necesiten. Daniel conoce, él ha estado allá. Equipadísima, elegante, bonito. Vayan, se les atenderá con mucho cariño, se les dará lo que necesiten para tocar. Juanito también ha estado por ahí con su banda. O sea, todos los panas han visitado el lugar y es chévere, es un lugar de amigos, sí, donde sí pueden ir cuando ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, de lunes a domingo. Y nada, pues somos amigos ahí, que la música sea lo que el lugar pueda ofrecer, ¿no? Uh-huh. Rápidamente, contactos de sus bandas, del movimiento Alterground, por favor. Bueno, para toda la gente que quiera mandarnos sus propuestas, nosotros estamos en Facebook como Alterground. Nos escriben por ahí, nos envían cualquier información, nosotros nos vamos a contactar con ustedes directamente. Para un tal Juan S, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, y nuestra música está en todas las plataformas de distribución digital. Mal plan. Sí, también a nosotros nos encuentran en Instagram, en Facebook, Mal Plan. Los contactos son el celular 0995-887917. Un poquito más despacio, por favor. 0995-887917. Perfecto. Y muy pronto estaremos con un material nuevo para que lo podamos compartir. Bien, y en cuanto a Reductor Sónico. Bueno, Reductor Sónico, estamos igual en Facebook, nos encuentran igual como Reductor Sónico, estamos en YouTube también, tenemos... High Five, no, mentira. Sí teníamos. Debe estar ahí, si no hace nada. El que menos tuvo High Five, loco. Ahí está esa vaina, hermano. Así que, igual, tenemos también Twitter y estamos también en Instagram. Si quieren alguna cosita, compartir, oír la música de la banda. Y igual, nos ubican, sobre todo a mí, en Redson Sala de Ensayo, igual me pueden ubicar y compartir por ahí también la música del grupo. Igual, a la gente que quiera compartir en la sala de ensayo, en nuestra página de Redson también, ahí está, publiquen sus propuestas, su música, o sea, es una página que está abierta para que la gente también pueda poner su material y nada, eso es para el mundo. En bacán. Carlitos, una invitación para el evento del 23 de agosto. Para todos, que vengan y disfruten de un evento que va a estar a lo bestia, con súper buenas bandas de aquí de la ciudad. Bienvenidos todos, y a ti que pagas una entrada de $80 de Slipknot, ven a vernos. Bien. Es nacional, es del putas. Acolita la movida, loco. Bien. Ven. Esa es, ¿sí o no? Esa es la idea. Mensaje directo, señores. Bien, mensaje directo. Quiero regalarle la entrada a la última persona que escribió ahorita, Javier Salazar. Saludos brutales, dice. Señores, Javiercito, te acabas de ganar, por ser la última persona que comenta en la transmisión, te acabas de ganar una entrada al concierto Soul and Sound este viernes 23 de agosto. Ahí pues escríbenos al interno para que podamos tener aquí tus datos, tu número de cédula, y que esa noche los muchachos puedan acceder a hacerte entrar tranquilamente en el concierto. Nos vamos a despedir con material de una banda muy bacana que se llama Trébol.
Ajá, sí, sí, es una banda chéveraza. Hoy el bajista Jordan Naranjo estuvo de cumpleaños y vamos a despedirnos con una canción que cuyo título es una pregunta que todos alguna vez la hemos hecho a alguien. ¿En qué bus vas vos, ve? Qué bacán. Esto es Aleación Maestra. Esto fue Aleación Maestra. Como siempre, el próximo domingo tenemos a la gente de Huesos Rotos y de Rotten Company para que nos comenten acerca de su concierto que tienen con Ente el próximo 6 de septiembre. El señor Bufón comenta, dice, esa es, nos vemos este 23 de agosto, bacán. Esa es Bufonense. Vamos a saludar a la gente última que está escribiendo. A Osvaldo dice, saludos amigos, Morderac, llegando a Quito. Qué bacán, brother, la próxima semana vamos a tener música de Morderac y también todo el relato de el concierto y la gira que tuvo Osvaldo Covabaque, a quien saludamos. Estuvo de gira por Colombia en el Metal Injection Tour. También para saludos para Daniel Vallejo Vivanco. Yo Daniel. Soy el último, dile al Beto. Dice, que no, me dale una entrada, dice. Danielín, Dalinín Vallejo, él es un guitarrista increíble, tenía su banda Los Vallejo también, así que Daniel, ya sabes, ya ahí la entradita pues está, claro, para vos. Y al Altcustic, cierto, que es el 14, claro, de septiembre, sábado en la aldea también. Les invitamos cordialmente también, así como dijo Carlitos, tú que pagas 80, 120 para ir a ver a bandas extranjeras, vayan, apoyen a nosotros mismo. También. Claro, vengan. O sea, no pedimos ningún favor, es la cosa que ustedes tienen que ser recíprocos con el esfuerzo que nosotros hacemos. Saludos también para David Suárez Calle, dice, vamos a un tal Juan, dice. Freddy Uday dice, saludos desde Cuenca. Mi Freddy, bacán, brother, muchas gracias por escucharnos, y aunque sea en la última parte, pero bacán. Esto fue Aleación Maestra. Aquí Daniel Castellanos, esta vez solitario como la tortuga George de Galápagos, pero aquí haciéndole el aguante como todos los domingos desde hace 6 años, bueno, como cada semana desde hace 6 años. Este ha sido el programa 251 y cerramos con material de Trébol y otra vez la pregunta que alguna vez hicimos a alguien: ¿en qué bus vas vos? ¿Vas vos B? Ya. En San Juan. Sí, pues, nos en vemos. San Juan, dice, yo voy en San Carlos o en Metrobús. Ya, nos vemos. Hasta la próxima semana, amigos. Chau. Adiós. Azote el calor, 7 de la mañana. Parada en el extremo erróneo de la ventana, donde se rocha el sol y se te frunce la ñata. Al fondo entran 5, dice el controlador. Si se apega un chance más, otros 10 a lo mejor. 120 almas, 48 asientos. Te empujan las viejas, se santiguan los viejos. 7:15 y no se logra seguir. El tiempo solo es encargado de transcurrir. Esta huevada está más foca que el registro civil. Por eso somos las sardinas de este país. Dele, señor chofer, dele que le alcanza a su mujer con la piedra. Anuncia la radio mañanera. La gente sigue entrando dentro de esta lonchera. Se empañan los vidrios, me gotean las pestañas y todas las ventanas están atascadas. Avance para atrás, caballero, por favor. Mientras cuenta los sueltos de su asiento de honor, 8:05 y no sé cuánto más resistir. Solo así o llegar para esto escribir. Dele, señor chofer, dele que la casa a su mujer con la piedra de moler. Porque ayer se fue a ver, se fue. Dele, 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 dele,
dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Para nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Sacude la cabeza y métete al pogo. El rock y metal ecuatoriano suenan en Aleación Maestra.